gente, bueno, hoy es domingo, se supone que tenemos que ir a trabajar a la costanera. Nos invitaron a desayunar a una panadería, fuimos, la pasamos re bien, tomamos algo calentito, entramos en calor y cuando salimos no quiere arrancar. Pero no solamente no quiere arrancar, no entran los cambios. No entran los cambios, yo pongo primera para que ella empuje, aprieto el embrague y se clava, como si no estuviera el embrague puesto. ¿Y eso qué quiere decir? No sé. Y el cambio cuesta meter, se traba. Yo digo, ¿será otra vez problemas con el embrague? Ay, ojalá que no. ¿Se repite la historia o no? Espero que no. Con algún mecánico, a ver qué debe ser. ¿Por qué? Porque ya veníamos con problemas de que no arrancaba a la mañana temprano. Ese es el problema de la batería, que no cae una pérdida de carga o qué debe ser. Y sí, porque hoy amaneció muerta la batería. Sí. Así que estamos, vamos juntas para una batería. Y ahora con la caja. Ya de anoche como que me costó meter primera y ahora meto primera para poder empujarla, piso el embrague y se clava. No avanza. Es como si tuviera la primera puesta estacionada. ¿Y pero vos sabes revisar el cable del embrague? ¿Lo revisaste? Sí, le di tensión, pero... Bien, probar. Capaz que un mecánico, diciéndole lo que me pasa, sabe bien qué es lo que es. Yo tengo que andar intentando. Ahí tiene el freno de mano. A ver ahí. ¿Ves? Se clava. Bueno, ahí Sergio habló con nuestro amigo Eduardo, que nos recibió en Merlo aquella vez, y le dijo que revise el cable del embrague, que puede ser que se esté por cortar. Y acá Sergio, desafiando mi paciencia, acostándose con la ropa sobre la calle, cuando le dije que se ponga el mameluco. Cuando hay una emergencia... Hijo de puta, hacía falta ir tan rápido, forro. Encima yo puse ahí un triángulo. ¿Qué, amor? Cuando hay una emergencia, no hay tiempo para mameluco. Uy, se hace un frío. ¿Y era el embrague? Y el cable solo noto reflojo. Y entonces sí, era, vamos, vamos, que puede ser una boludez. Ahora atrás, amor. Acá está el cable del embrague del acelerador. Pero bueno, esta vez es el embrague. Ay, bueno, pero menos mal que tenemos repuesto de los dos. Yo sí sabía que teníamos, uno teníamos. Sí, sí, sí. Hola. Y encima, si estábamos al horno, si hay que comprarlo, porque está como 700 pesos, ¿no? Sí, más o menos. No nos iba a alcanzar. Lo que pasa es que lo que trabajamos ayer lo volvimos a invertir para hoy. Y lindo nos va a ir hoy si no podemos ir a vender. Así que no, vamos a hacer todo lo posible para hacerlo rápido. Así nos vamos a vender. ¿Pasa por algo? Estábamos pensando, ¿qué hubiese pasado si no nos invitaban a desayunar en la panadería? Íbamos a arrancar la mañana así, sin siquiera un cafecito, sin siquiera un mate calentito. Sí, renegando. Qué linda mañanita íbamos a tener, ¿eh? A mí, bueno, ahora tenemos el estómago calentito con un café y con facturita. Si no, mira, imagínate renegar con esto bien temprano, con este frío y en ayuna. No, yo me muero. Estaríamos peleando. Sí, yo digo, ya fue, yo me tiro a dormir, dejo acá y me tiro a dormir. Hoy, el cable nos salva. Sí, ese cable lo compramos, si no recuerdo mal, en Bariloche. Después de haber solucionado el tema del embrague, fuimos caminando, porque no podíamos sacar la camioneta, 12 kilómetros hasta el centro y compramos repuestos. Porque el alma ansiosa no espera, no pudimos esperar a que nos saquen la camioneta. Necesitábamos ir caminando. Volvimos en colectivo. Vamos. Y después celebramos. ¿Cómo sabes que uno está mal y uno está bien?
fijé que no se haya cortado, pero... No. Pero vos dijiste que estaba flojo, ¿y no será simplemente eso? No lo sé. Todo puede pasar. Ese como que es más largo, ¿no? No, es el mismo. Pasa que... Ahí. Bueno, vamos a probar, ¿eh? Ya fue, ya lo cambio. Y de última, si este vos decís que está bueno, lo volvemos a guardar. Sí. Hasta que compremos. Sí, 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 sí. Para que no encuentre ahora usted. Ay, Dios, chicos, quiero destacar que lo que está haciendo Sergio es envidiable, porque está trabajando con las manos así, en un clima que está helado. Ahí les voy a hacer un captura pantalla para que vean cuántos grados hace. Y acá lo tienen, trabajando con 0 grados. Gracias a mis habilidosas manos pudimos meter el cable. Sí, gracias a tus manitos. Sí, lástima que cuando yo salgo las papas no filmas, entonces la gente va a pensar que miento. No, no, sí, me ayudó a empujar el cable de acá al motor, de acá adelante, para yo pueda agarrar. La mugre lo confirma. Y trabar el cable del pedal, porque no, es imposible. Bueno, a ver, mira, mete abajo. Yo me quedo acá cerca cuidando tus patitas de los malvados autos que pasan rápido. ¿Esa sería la parte complicada o la parte complicada ya pasó? No cantemos antes de tiempo, ¿no? No, no, no sé cuál es la complicada. Bueno. ¡Ay, no! Que no llega hasta allá, ya vemos. Bueno, acá está, seguimos renegando con el embrague. Sergio, bueno, Sergio llamó a nuestro mecánico amigo, le dijo que tenía que darle, ¿cómo era que me dijiste? Registro. Registro, era. Más no, registro, pero... o sea, cambiamos el cable, le dimos más registro y bueno, ahora vamos a probar qué onda. Y si acá, no. La horquilla trabaja bien. Si no, hay que volver a llamar. Si no, bueno, vemos qué hacemos. Bueno, lo que voy a hacer ahora. A darle acá esto bajada, sí, a darle que se vaya bien. Pongo primera y bueno, o segunda, no, segunda me dijo que ponga. Sí. Segunda o tercera y que arranque. El tema es que arranque. Una vez que arranque sí vamos a poder avanzar, así que bueno, vamos a darle. ¿Pegamos ahorita? Sí. Que vaya nomás. Bueno, gente, nada, no quiero arrancar, sonó un ruido re feo en la caja. No quiero seguir intentando por miedo que se rompa la caja o pase algo mayor. Así que, bueno, a revisar a ver qué puede llegar a ser y seguramente vamos a tener que bajar la caja. Acá estamos, en medio de la calle. Así que nada, otra no nos queda. Aparentemente... Tenemos que esperar. Primero vamos a pasarle corriente. ¿Es así? ¿Quieres explicarlo? Bueno, yo estoy... Ah. Ya me relajé y estoy comiendo. Encima bueno. Las desgracias no terminan. Miren, voy a hacer mate. Miren la yerba que tenía. No tengo más yerba. No, las desgracias continúan. Bueno, ahora sí explica. Bueno, lo que pasó es lo siguiente, lo que tenemos que hacer. Esperar
que van a venir a hacernos puente, porque otro de los problemas de la batería murió. No tiene suficiente carga como para arrancarla, y ahí con el motor en marcha ya cambia un poco el panorama y podemos hacer algo, pero no arranca. Y bueno, posiblemente nos dicen que puede ser que sea que se hayan juntado dos cambios, pero dicen mucho que no creen que sea la caja. No, pero que haya que bajar la caja. ¿Lo del seguro que dijo Santiago? Después uno me dijo el seguro de sincronizado que tiene la caja, uh-huh, que tienen estas cajas de la Trafi, de la caja cuarta, que tampoco, para mí es nuevo, nunca y lo escuché. Que se haya congelado el freno de mano, uh-huh, pero eso puede ser, sí. Pero lo que no entiendo es que no entren los cambios. Claro, porque en punto muerto sí avanza, estamos bajada acá y se va. Yo intento meter en cambio para bajarla y hacerla arrancar. ¿Se traba? Yo aprieto el embrague y se clava, ya apretando el embrague. Éramos tres personas empujando, porque nos ayudaron dos hombres, porque me vieron a mí empujando y nos ayudaron dos hombres. Éramos tres, no la podíamos empujar. Y encima uno de los hombres le grita, ¡quita el freno! ¡No sí. estaba el freno! Es más, estaba apretando el embrague a fondo y se clavaba, se mantenía clavada, no avanzaba rarísimo. Para nada. Así a ver, bueno, ahí nos están mandando mensajito. Ahora seguimos. Bueno, ahí ya arrancó la cambio. Gracias a Ramón, a los chicos que nos pasaron corriente una vez más. Y ahora nos vamos en caravana a Ichocruz. Vamos a Ichocruz. Vamos sin embrague nosotros. Vamos ahí súper despacito porque se repite la historia. Sin embrague. Se repite la historia del bolsón Bariloche. Así que bueno. Ahora Córdoba Carlos Paz. Córdoba Carlos Paz Ichocruz. Así que bueno, ahí vamos, gente. Qué lindo momento para que te cruces. Se cruzó un perrito. Ya se están muriendo los celulares, así que probablemente cuando lleguemos a la casa de Ichocruz sigamos grabando y contando cómo sigue la cosa. Sí, hasta ahora, bueno, vamos y escoltados con nuestros amigos allá adelante. Y nada, yendo despacito. En segunda. No me van a alcanzar las palabras para explicar la tristeza que sentíamos. Nuevamente nos pasó en el peor momento. Estábamos con poco dinero y también estábamos solos. Pero solamente nos hizo falta mandar unos mensajes para que nuestros amigos a distancia comenzaran a activar para ver cómo podían ayudarnos. Bueno, ya la última que la quisimos cargar no quiere arrancar. Así que Ramón nos va a poner su batería y nosotros le vamos a dar la nuestra. No se dan ni idea la rabia que tengo adentro. Bueno, adentro de estos cablecitos se soldaron. No había forma de arrancarlo.
¿Alguno de los dos quiere contar un poco qué era lo que estuvieron haciendo y qué pasó? Y nada, estuvimos ahí moviendo y estuvo controlando y midiendo la carga, el nivel de carga. No estaba cargando la batería, el alternador no nos estaba mandando energía. Y ahora de repente como que cargó y está cargando 14.5 prácticamente, 15. ¿Y eso está mal? Y no sé. ¿O no? Sí, lo está cortando. Está subiendo, ¿no? Está llegando. Claro, está en 16. Y de hecho yo le desconecto la ficha. ¿Ves? Está desconectada la ficha y... El agua ahí. Se empezó a generar, pero no regula. Claro. O sea que el regulador que le pusimos en Merlo, ¿hay que volver a cambiarlo? Bueno, ahí estuvimos con Sergio desarmamos el alternador para ver, la verdad que no vimos nada raro. Y bueno, volvimos a armar todo. Tenemos duda en una fichita que tenía, armamos la fichita, no funcionó, empezamos a tocar y empezó a funcionar. Empezó a cargar de más al principio, ahí sí. Digamos, tenemos las imágenes. Por suerte tenemos una pinza que estuvimos midiendo el voltaje, el amperaje, y de golpe, de que estaba cargando mucho, dejó de cargar. Le empezamos a acelerar y se estabilizó y empezó a cargar normalmente. Así que... Y con las luces prendidas. ¿También? Claro, y con las luces prendidas, digamos, sí, porque... empezó a cargar normal, lo que debía cargar. Así que, bueno, llegamos a la conclusión que el regulador de voltaje. Que está, sí, está haciendo... Está inestable, no está trabajando como debe. Sí, sí, es electrónico, una pieza electrónica, así que bueno, hay que... Por ahí sí, ahora anda bien, carga bien y puede ser que mañana, ¿no? Mañana por ahí quiero arrancar. Claro, ya usted la había pasado también, que un día estaban dando vueltas y se les cae la carga y después de golpe empezó a funcionar. Como hoy no. Claro, como hoy directamente no. Sí, te digo que por ahí a la mañana queríamos encenderlo y estaban 12 y no llegaba la suficiente energía como para que gire el motor y arranque. Pero yo hago un paréntesis acá, sí. Cuando íbamos a ir a la cascada, que frenamos y arreglaron, se había, no marcaba que no te cargaba, te estacionaste y de repente cargó y seguimos. Sí, que fue hace unos días. Sí, sí, porque baja mucho, baja y de repente sube de golpe. Claro. Igual vamos a arreglar la ficha, la vamos a dejar bien, sí. Pero digamos el regulador está teniendo un problema. Igual... Cuando hace mucho frío, y eso siempre hay que explicarlo rodantero, digamos. Cuando hace mucho frío, anoche, por lo menos acá en esta zona, tuvimos menos 6 grados bajo cero. ¿Qué pasa? Las baterías van sumergidas en agua destilada con ácido sulfúrico y cuando baja la temperatura, baja el voltaje. Entonces también cuesta mucho arrancar en un motor diésel más todavía que necesita más fuerza. Pero bueno, parte del problema inicial puede haber sido ese de que ya arrancaron con el voltaje bajo. Sí. No, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué le pegás? Pobrecita. Pobrecita. ¿Por qué le pegás, amor? Que me tiene podrida. Bueno, gente. ¿Qué problema tuvo la camioneta? Varios. El primer problema, que no cargaba la batería. El problema con el regulador de voltaje, que está fallando. Así que tendremos que cambiar eso por tercera vez. Eso por un lado, para que se mantenga la carga y cargue. Cambiar el regulador de voltaje. Bueno, ya estamos tranquilos. Yo ya lloré lo que tenía que llorar. Yo, no sé, me estresé muchísimo. Los chicos además nos trajeron pasta frola, así que no habíamos ni almorzado. Estamos tomando unos mates. Y bueno, lo único que queda ahora es esperar, porque es como les explicó Sergio, si bien ya sabemos que hay que cambiar el regulador de voltaje, queda todavía el tema de la caja, de que no entran los cambios. Entonces acá es donde quiero hacer una pausa y que Sergio les va a explicar una noticia que todavía no caigo que va a ser real. Bueno, la noticia que... Nada, esta gran noticia que todavía no, de verdad no caemos. Van a venir Eduardo y Vivi de Merlo San Luis. Van a venir hasta acá. No lo podíamos creer nosotros cuando Edu dijo: bueno, chicos, fíjense si pueden ir a la casa, adaptar un lugar, que tengan lugar físico para poder trabajar en la cambio. No
nosotros terminamos de almorzar y vamos para allá. Y yo me quedé recalculando, sí. Ay, perdón, pero me quedé recalculando. O sea, no, ¿por qué? Si te hacemos una videollamada y lo haces a distancia. Sí, sí. Dijo, no, ahí vamos para allá y cargo la herramienta y lo que haga falta y nos mandamos. No lo podíamos creer, no sabíamos qué decirle, porque nos re sorprendió. Así que, nada, cuando nos mandó mensaje, después del mediodía dijo, bueno chicos, ya estamos saliendo para allá. Manden la ubicación donde están y nada, así que no. Nos van a sorprender viniendo para acá y en verlo. No, la verdad que es increíble, es increíble. Ya nos ha pasado de tener el privilegio de que manejen kilómetros para venir a visitarnos, pero siempre fueron en situaciones hermosas, para festejar mi cumpleaños, para venir a saludarnos. Sí. Entonces es como que ya ha viajado gente para pasarla bien con nosotros, pero nunca me imaginé que iban a viajar, a hacer todos esos kilómetros en un día para darnos una mano. O sea, ¿qué hicimos para que el universo nos dé ese privilegio, no? Que, sí, y, igual... ¿Qué hicimos para merecer esto? Increíble. Igual yo digo, a veces nosotros nos ponemos así mal porque es preferible que vengan en otras situaciones a visitarnos, pero no en el momento de que la camioneta está ahí fallando. Nos da un poco de culpa, de sentirnos un poco mal, de que hagan tantos kilómetros, así sean 20 kilómetros. No importa, porque están viniendo para nosotros y es mucho. Es re egoísta, sí. Porque van a estar metidos en eso y es re loco. Y la verdad que es algo impagable, impagable, que es algo que nos regala el viaje. Y cada día nosotros nos sorprendemos más y nos sorprende más ustedes, la gente que nos acompaña. Sí, nos acompaña, que nos cuidan también. Buenas tardes, gente. Acá hola, estamos en la tardes. Ruta. Estamos haciendo un viajecito hacia Ichocu. Un viajecito de auxilio. Vamos. Auxiliar a los amigos nuestros de Manejando por el Mundo, de Maru y Sergio. Así que chicos, allá vamos. A darle una manito. Desde Merlo, San Luis. A Córdoba. Vamos, los cartelitos de 100 kilómetros. Hola. Hola. ¿Eh? ¿El auto no anda? Ya por hoy no se puede hacer nada en la camio, solamente festejar el reencuentro. Gracias, chicos. Oh.